El siguiente programa es clasificación A, apto para todo público. Febrero de 2018. Coincido. Más que un partido, Morena parece una secta en donde se oye, se calla y se obedece. Si adentro alguien discrepa de López Obrador, lo expulsan. Si afuera alguien le hace sombra, lo insultan o lo descalifican. Junio 7 de 2018. ¡Carajo! Ya era hora de llamarle a las cosas por su nombre. Peña Nieto es el responsable del régimen más corrupto y corruptor de los últimos 50 años. No puede ni debe quedar impune, como tampoco debe llegar López Obrador, que ya pactó, convertido en lo que tanto criticó, un ambicioso búlgar. Septiembre 25 de 2020. Con López Obrador pasamos de un presidente corrupto a un presidente que es ruin. Y es que el presidente había acusado. El gobernador tiene relación con un empresario involucrado con la delincuencia organizada. Enero 30 de 2016. La designación del hijo de Murat como candidato del PRI de Oaxaca demuestra que hay monarquía corrupta. Así es como se odian, se repudian, se reprochan sus públicos pecados, perversidades y vilezas que hacen de ellos émulos de lo peor. Una secta, un ambicioso vulgar, un sujeto ruin, una monarquía corrupta. En los tres primeros casos, palabras de Javier Corral para decir de López Obrador y su partido, Morena. En el último, decir es de López en contra de Alejandro y José, hijo y padre de la dinastía Murat, caciques de Oaxaca. Hoy, sin embargo, todos forman parte del super equipo que impulsa los afanes presidenciales de Claudia Sheinbaum, como desde hace rato Manuel Espino, que el 13 de marzo de 2007 decía de López: pierde el control de sus emociones, actúa como un vulgar mentiroso. Pero así es la política, o este bodrio en el que los políticos le han transformado. Ni amores ni odios para siempre. En el fondo lo que priva es el interés, y no le hace que un día tengan que tragarse sus palabras. Ya se sabe, primero es comer que ser cristiano. A fin de cuentas, la cosa es más simple de lo que parece. Como todo en la vida, en política también se vale recular. Muy buenas tardes, amigos de Proyección Política. Ya estamos al aire a través de Canal 12, ya desde hoy en radio en el 104.5 de FM, Vida Romántica, el grupo Radiorama. En nuestra página de Facebook, Proyección Política, en el canal de YouTube, Proyección Política de GO, y también en TikTok, Proyección 12. Saludándolos con mucho gusto en esta tarde
de martes. Con ese gusto saludo a mi amigo Juan Lorenzo Cimental. Juan Lorenzo, muy buenas tardes. Mi estimadísimo amigo David Mendívil, qué gusto saludarte y por supuesto saludarlos a todos ustedes, amigos y amigas. Qué gusto saber que nos acompañan y esta sí es verdaderamente nueva para mí, que volvemos a radio. Andaba yo un poquito medio perdido con la frecuencia, pero bueno, pues ahí estamos otra vez, verdaderamente un gusto. Si alguien de pura casualidad nos está escuchando ahí en Vida Romántica, bueno, pues un fuerte abrazo, saludos con harto, harto gusto. Nos volvemos a encontrar. Sí, un saludo al director de Radiograma, a Mauricio Bernal, que ha puesto todas las facilidades para que regresemos a Radiograma, que estuvimos mucho tiempo, muy a gusto ahí con todo el equipo técnico, a Eric, al buen Nahum, a Ernesto, el administrativo. Y qué bueno que estamos de regreso en Radiograma. Y también a nuestro buen amigo Ever García Cuellar, director de Canal 12, por todas las facilidades también, al igual que Mauricio Bernal, para que estemos en radio, en televisión y desde luego en redes sociales. Sí, claro que sí. Porque pues, este es un esfuerzo de mucha gente y ahorita platicaba con alguien. Me decía, espérame, porque yo me voy a trabajar. Aunque pues no es trabajo esto. Ah, si nos la pasamos bien. Es con el trabajo, por eso dije, hágale, ¿a dónde? Eso de ir a trabajar a Proyección Política, como que no. ¿A poco trabajas? No está nada difícil. Me cuesta más trabajo ir al gimnasio. Eso sí, ya me acostumbré. Sí, no, hay cosas a las que uno se habitúa, pero ir al gimnasio saliendo después de todos los deberes placenteros del día o antes de que inicien. Ahí sí. Tú lo haces antes. Ay, yo lo hago antes. Usualmente lo hago al final. Y en ese tiempo da más flojera. Por supuesto, claro que sí. Bueno, un saludo para todo el equipo técnico de Radiograma, de Vida Romántica. Repito, para su director, Mauricio Bernal. Y a todo el equipo aquí en Canal 12, que nos permite estar con ustedes, al igual que nuestro amigo Ever García Cuellar. Pues bueno, a quien no le permiten... Es a la superfarmacia del país, este mega proyecto que un día se le ocurrió al presidente de la República y así nos lo dijo, se me ocurrió. Se me ocurrió, sí. Porque fue eso, fue una ocurrencia y él lo dijo. Se me ocurrió hacer una mega farmacia donde haya de todos los medicamentos y nosotros lo exponíamos aquí cuando esa ocurrencia. Claro. ¿Dónde estaría? ¿Cómo le haría la logística para llevar desde una pastillita hasta medicamento, vacunas, cosas que tienen que estar en refrigeradores médicos especializados con ciertas temperaturas? Pues todo eso con lo complejo, hoy no pueden decir cómo va, en qué estatus se encuentra, ni la Secretaría Particular de la Presidencia, ni la Secretaría de la Defensa Nacional, ni la Secretaría de Salud, ni nadie sabe absolutamente nada de la superfarmacia. Sí, estamos a menos de un mes. Habría que tener en cuenta que el presidente López Obrador había dicho que el día 15 de este se inauguraba y luego difirieron la fecha para el día 30 de diciembre. Pero bueno, el periódico El Universal, ya ve cómo son estos de la prensa reaccionaria, fueron a hacer una investigación y resulta que no hay nada, que esa mega bodega que sí existe, pero que no la construyó el gobierno, sino que era de este grupo... de esta ciudad inglesa, que sí, incluso lo puedes decir, porque bueno, de Liverpool, sí, por supuesto, que todavía está pintada, incluso igual, miren, esto que están viendo ustedes en las imágenes, esto es puro folclore de quien nos hizo la imagen. Ojalá estuviera así. Ojalá estuviera así, pero no hay nada, no hay absolutamente nada, es un cuarto enorme vacío, en el que no hay ni siquiera trabajadores, no hay ni albañiles. Está pintada todavía con las franjas de Liverpool, parece que ahí es bodega todavía de Liverpool. Y entonces se dieron la tarea de preguntar y se echan la bolita unos a otros. De la presidencia dicen, no, pregúntenle a la Secretaría de Salud. Desde la Secretaría de Salud dicen, no, a la Sedena. Y la Sedena, no, a la Secretaría de Salud. Y Salud dice, no, a Birmex. Y Birmex dice, no, nosotros no sabemos nada. El punto es de que ya sabemos que en Huehuetoca, Estado de México. Ahí está esta super bodega, que no es todavía super farmacia, no, que es un super cascarón y nada más. ¿La irán a inaugurar
¿El 30 de diciembre? Claro que no. Por supuesto. Mira, ojalá, yo sí deseo, ojalá, aunque los que saben, saben que dicen que no va a funcionar, que no funciona. Creo que es difícil. Pero mira, en un elemento que tú das a conocer, el de las vacunas, que se requieren refrigeradores especializados con ciertos límites de temperatura, rasgos de temperatura perfectamente establecidos. Es decir, ese equipo de un calibre muy fino se tendría que estar instalando y haciendo estudios. No es nada más llegar a meter refrigeradores de que van a comprar una mueblería y ahí las meten. Por supuesto que no, porque se tiene que probar con antelación. Claro. Mira, fíjate, justamente ahorita, hoy amaneció el refrigerador que no quería funcionar en casa. Le hablé al esposo de una tía, Lalo Bretón, que le sabe de todo a todo. Llegó antes de las 5, me estuvo explicando qué podía hacer según el modelo, porque ya le ha tocado 5 refrigeradores con el mismo problema. No era lo que él pensaba, era algo muchísimo más sencillo. Era el cable de la conexión. Se lo cambió, en lo que yo ya casi me venía, lo conectó, empezó, se prendió el foquito de cuando abre la puerta. Sí. Y dice, voy a darle unos minutos para que se recargue el centro de no sé qué cosa. Y me dio algunos pasos que tenían que suceder. Me vine y eso todavía no ocurría. Dijo, no, esperen, yo tengo que probar que esté realmente funcionando. Un refrigerador doméstico. Imagínate. Con alguien que es responsable, que sabe y conoce de su trabajo. Y se da el tiempo para probar y dejarlo a punto. Ahora, refrigeradores que van a almacenar vacunas, medicamentos especializados. ¿Sí? ¿Con cuánto tiempo de anticipación se tienen que estar instalando, probando, para que el día de la inauguración estén a punto? Porque juegas con medicamentos que se traducen en vidas. Totalmente. En salud. Totalmente. Y no quiero decir lo contrario. Dijeras tú, bueno, va a ser una gran bodega para meter ahí tomates y calabacitas. Pues ya se echaron a perder y bueno, ya. Bueno, pues ya se echaron a perder y tú los ves y dices, no, pues ya. Ya no sirve. Ya no sirve, pero una vacuna, ¿cómo sabes tú que sirve o no sirve? Ni siquiera tenemos idea. Ahora, ¿qué afán del gobierno federal? Ya inauguraste el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Ya has inaugurado 2-3 veces la refinería Dos Bocas. El 16 de este... El Tren Maya. ¿Próxima semana? Sí. El Tren Maya. Son las 3 grandes obras del sexenio. Y habrá que decirlo, como guste, sobreprecio y todo, porque en una construcción siempre acabas pagando más de lo que tú tenías proyectado en un principio. Pero pues no hubo esas 3 obras con Enrique Peña Nieto, con Felipe Calderón, ¿no? Se quedó en una bardota ahí, en una refinería en Salamanca, en Guanajuato, que no se ha hecho andar nunca. Uh-huh. Y es mérito, pues, que tengas 3 obras icónicas con sus cosas. Pero ¿para qué te metes en broncas de una superfarmacia si tú ya tienes 3 grandes obras? Políticamente, socialmente, ¿qué te reditúa aventarte una bronca con una superfarmacia si tienes las otras 3 obras? Bueno, sí, pero hay que decir que la refinería no va a trabajar antes de 2025. Bueno. Hay que decir que el Tren Maya nada más están vendiendo boletos para ese día. No hay más fechas. Es decir, se va a inaugurar ese día, pero el tren no funciona. Y lo decíamos la semana pasada que el propio presidente dijo, ya sobre la marcha, vamos viendo que se mejora. El tren no va a estar listo, ¿no? Ya se hizo una investigación. No se vende ni el 14, ni el 20, ni el 21. No, nada más el 16. Que es el día de la inauguración. Te vas y cómo regresas. Es Faramaya, es nada más Faramaya y nada más es un tramo de la ruta. Y lo otro, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, pues ya sabemos qué es. Pero sí, yo estoy de acuerdo contigo, ¿para qué se aventó esta otra puntada? Y luego, haciendo investigaciones, también se preguntó, se indagó cómo el gobierno va a echar medicamentos, porque no tiene. El elefante este blanco llamado Birmex no sirve, no funciona, que es el que iba a acabar con el desabasto de medicamentos. ¿Cómo le van a hacer? ¿Sabe usted cómo? Van a saquear las farmacias del ISSSTE y del IMSS de por sí. Para ir a meterlas ahí. De por sí. Para que te asusten una farmacia, una receta en las farmacias del ISSSTE y del IMSS, lo complicado que es.
Que no hay medicamento y todo esto. Y luego todavía almacenarlo para luego distribuirlo. ¿Cómo que para qué? Son de las cosas que sabíamos desde un inicio. Mientras que ya mencionamos al Tren Maya, hay acusaciones muy fuertes. Esto sí es grave. Muy fuertes. Sí. Sobre señalamientos de maltrato, amenazas, humillación e incluso abuso sexual. Señalando directamente a militares, según lo expuesto por la revista Proceso. El propio presidente ya respondió y él dijo, nunca he escuchado una queja de un trabajador del Tren Maya. Al contrario, la gente está muy contenta. Y de nuevo embiste contra los medios de comunicación, contra gente que no quiere su sistema. Más bien es un asunto que tiene que ver con nuestros adversarios que están enojados. Es Claudio X. González, el jefe del bloque conservador, etcétera, etcétera. No, es terrible. Yo vi este fragmento de la mañanera de ayer solo para constatar que no fuera a ser fake news. Y sí, ahí está una reportera de la revista Proceso. Y entonces el presidente se va en contra otra vez de Claudio X. González, que Claudio X. González ya aparece en cualquier lado. Claudio X. González ya es culpable de todo. Y luego le dice a esta reportera de la revista que insiste, señor, pero es que hay evidencias, hay denuncias. Son personas reales. No. Proceso, la revista en la que tú trabajas y muchos otros medios que inventan. Respeto lo que ustedes sostienen, bla, 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 bla. Y luego habló de la manipulación y luego ella insistió y al final con esto cerró López Obrador. Eso es muy propagandístico de ustedes y de los que están en contra de nosotros. Lamentablemente el Proceso ya se convirtió también en un boletín del conservadurismo. Punto. Se acabó. Vamos a lo mismo. Conservadores contra liberales. Esas son opiniones. Sí. Pero luego si nos vamos a números fríos, como por ejemplo pruebas estandarizadas. Esto es refiriéndonos importante. A la evaluación de PISA, Programa para Evaluación Internacional de Estudiantes, en donde México, con los resultados del 2022, se queda como el país con menor promedio entre las naciones que conforman la OCDE. Y retrocedimos. ¿Sí? Hablando, por ejemplo, de matemáticas, retrocedimos prácticamente 20 años. Calificaciones similares a las observadas en el 2003. Fíjate nada más. En algunas otras áreas hay un retroceso de 10 años, ubicándonos en los estándares del 2012, y así quedaron las calificaciones. Matemáticas, 395 puntos, un retroceso de 14 respecto al 2018. Lectura obtuvo 415 puntos, 5 menos. Ciencias, 410, 9 puntos menos. Y esto ya no tenemos opiniones, ni conservadores, ni nada. No. Es una prueba estandarizada. Es una prueba estandarizada y en gráficas que muestran toda esta evolución, miren, ahí está el primer cuadro, el de arriba a la izquierda. Todo lo que está en negros corresponde a evaluaciones del gobierno del presidente López Obrador. La última referencia es 2018, finales del gobierno de Peña Nieto, y todo lo que corresponde al gobierno de López Obrador son declives. Sí, todos. Y para nuestros amigos de radio, para que vayamos ubicándonos, mientras que el promedio en los países de la OCDE en matemáticas es de 472 puntos, en México 395. En comprensión lectora, la OCDE en promedio 476 puntos, México 415. En ciencias, la OCDE en promedio 485 puntos y México 410. Y con esto, México ocupa el penúltimo lugar en la OCDE. El penúltimo, solo por encima de Colombia, como el que al que más mal le ha ido en estas evaluaciones. Y la pregunta es, ¿qué pasa con la nueva escuela mexicana? Pues, no sé. No, y la nueva escuela mexicana todavía no es evaluada. ¡Hijo de su madre! Espérate. Es cierto, porque la nueva escuela mexicana entró, apenas entró. En agosto. Es cierto, es cierto. Se estará evaluando apenas el segundo bimestre. ¿Y? O sea, que eso lo vamos a apreciar de manera parcial dentro de un año, cuando salga la evaluación del 2023. Y de manera parcial, porque la nueva escuela así es.
tendría apenas lo que va de este segundo semestre del año. Entonces, veremos el resultado de la nueva escuela mexicana hasta finales del 25 con el 2024 completo evaluado. Mira, yo escuchaba una entrevista con un especialista que está cerca de esta prueba y decía, ¿en qué consiste que los niños no tengan capacidad lectora, de comprensión lectora? Te pueden repetir algo que memorizaron, pero pasan dos cosas. Se les olvida una palabra y ya no te dicen nada. Y la otra, ahora explícame lo que me dijiste. No pueden. Ahí es el problema. Ese es el problema, explicar lo que leíste. Híjole. Porque se podría analizar cuando tú expones con tus propias palabras algo que dijiste y no aprendiéndotelo de corrido. Esa es la diferencia. Uf. Vamos a nuestra primera pausa. Regresamos con más en Proyección Política. ¿Qué pasaría si pierdo mi INE? Pues prácticamente perdería el derecho al voto. No existiría mi identidad. Perdería el derecho a la democracia. No podría hacer valer mi opinión. Sin mi INE no podría hacer nada porque me la piden en todos lados para todos los trámites. Si perdiste tu credencial o perdió vigencia, acude al módulo y actualízala. Haz tu cita en INETEL 804-33-2000 o en INE.mx. Mi INE es valioso porque me identifica y me suena. Para garantizar tu derecho a votar de manera libre y razonada, en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, en conjunto con el Instituto Nacional Electoral, trabajamos para que el próximo 2 de junio de 2024 tengas en tus manos 4 boletas en las que elegirás una presidencia de la República, 2 senadurías, 4 diputaciones federales y 25 diputaciones locales. Participa y forma parte de las elecciones más grandes de México. Este 2 de junio, yo sí voto. Aquí nací en Tepatepec, Hidalgo, hace 60 años. En un camión como este, me fui del pueblo para buscar suerte en la ciudad. Llegar a los 17 años a vivir aquí, Iztapalapa, sola, fue un gran reto. Mi causa de vida han sido los pueblos indígenas. Desde Los Pinos, siempre los atendí. Esta es la puerta que toqué y que no me abrieron. Pero millones de mexicanos me abrieron la suya. Y juntos vamos a abrir las puertas de Palacio para todos. Xochitl, fuerte como tú. PRI. En Star TV tenemos lo mejor de los azules, Comunicable, TUDN, Banda Max, Distrito Comedia y Fox Sports. También lo mejor de los rojos, Conexa, Cine Latino, La Mejor y Claro Sports. Somos los únicos que te ofrecemos más canales desde 119 pesos al mes. Ya es tiempo, date cuenta, compara. Además te damos suscripción 0 pesos, ¿qué esperas? Contrata ya al 800-778-27 o visita startvmexico.com. Súmate a la ola amarilla de Star TV. Ven y conoce Mina El Edén en el Centro Histórico de Zacatecas, donde la tradición y la diversión se fusionan para dar paso a un centro turístico que no puedes dejar de visitar. Club nocturno, bar, galería, museo, recorrido subterráneo, eventos sociales y mucho más. Informes al 492-922-3002. Convierte tus sueños en experiencias inolvidables. Mina El Edén. Obtén los mejores beneficios en tu suscripción a El Sol de Durango impreso y digital. Tu anuncio llegará al público que buscas. Y en nuestro clasificado encuentras todo lo que necesitas. Gracias. Te lo dije, El Sol de Durango es para todos. Suscríbete. Estamos de vuelta, amigos y amigas de Proyección Política. Hoy no tengo acceso a internet aquí en mi máquina. Un comentario que me llegó a través, que puedo ver aquí en el teléfono de nuestro amigo Parcarote. Dice, chavales, si no sabes si son rata o una masa amorfa, más vale darle un beso al espejo. 4T empezó desde que el PRI y el PAN hacen de las suyas, primor, bestias humanas. No hay fármacos en el IMSS. Que no la muelen. Nunca ha estado surtido la cosa mal. Flota, bueno, ya. Más. Amigo, no te enojes, amigo, pero sí la cosa se ve muy, muy complicada. Y bueno, voy a buscar más comentarios de los que me han llegado por aquí. Pero, amigos, amigas,
Qué bueno que nos acompañan. Y si alguien por ahí se cruzó con nosotros a través de las ondas gercianas de la radio, vía Vida Romántica, amigos, amigas, qué gusto saludarlos también. Gracias a todos por acompañarnos en Canal 2, en el 104.5 de FM Vida Romántica, desde luego en Facebook, en YouTube y en TikTok. Y es martes, martes de platicar con nuestro buen amigo Luis Guillermo Hernández, que se encuentra en Torreón, Coahuila. Luis Guillermo, buenas tardes. ¿Qué tal, David? Muy buenas tardes. Lorenzo, muy buenas tardes. Amigo, ¿cómo están? Buenas tardes, muy bien. Bien, con el gusto de saludarte, Luis Guillermo. Vámonos rapidito para alcanzar a tocar varios temas. ¿Qué te parece el primero de ellos? Ya presentó hoy Xóchitl Gálvez el equipo rumbo a la elección del 2024. Super equipo, cuando menos en número, que son de un montón de personas. Parece el staff de un equipo de fútbol americano, defensiva, ofensiva, y hasta equipos especiales. Exactamente, sí, porque son así. Son de un montón, de un montón. Incluyendo un hijo y una hija de Xóchitl, que están ahí. Pues... Sí, qué padre, ¿verdad? Yo destaco que conozco a algunos, soy un ignorante, discúlpenme. Algunos, pero los mismos de siempre. A la mayoría no los ubico. O sea, digo, Rubén Moreira, coordinador nacional territorial de campaña. Max Cortázar, en comunicación social de la campaña, que me parece acertado. Y con Calderón. Y con Calderón también. Él era baterista de Timbiriche, ¿de quién era? ¿En serio? De Timbiriche. De Timbiriche, ¿verdad? De Timbiriche. Oh, sí, sí, sí. Entonces va a estar muy bonito, pues. Van a tener un ritmazo en campaña. Y también de Cristian Castro. Ah, oh, con la de Pollito Feliz. No, ya después también tuvo ahí un rato. Entonces fíjate que sí. Josefina Vázquez Mota, coordinadora líderes en campaña. Margarita Zavala, coordinadora de la sociedad civil. Enrique de la Madrid, coordinador del plan de gobierno. Alfonso Guajardo, relaciones exteriores. Y discúlpenme, pero hasta ahí llego. Está Carolina Villano. Villano. Así es, coordinadora ejecutiva, la esposa de Rubén Moreira, secretaria del PRI. El exsecretario de Hacienda de López Obrador, Carlos Ursúa. Que él está como asesor externo, quién sabe cómo está. O sea, que quedó resentido. Pero de ahí en más, yo no le veo una potencia al equipo de Xóchitl como para lo que se requiere. Sí, no. Porque ya estamos en campaña, aunque los tiempos digan que pre-campaña. Como para darle un equipo, un vuelco a lo que han hecho hasta hoy y que no le alcanza como para empezar a subir en las encuestas, porque ahorita es como para que tuviese una ruta ascendente en las encuestas y no se le ve así, se mantiene y no crece. Y eso es lo preocupante para un equipo de campaña. Mira, es el equipo que va a agarra valga la redundancia, un equipo en la media tabla, tiene tiempo en contra para hacerlo campeón, ¿no? ¿Cuál es el detalle? A ver, yo veo demasiado... De entrada se ponen de pechito para que los destrocen en el discurso, honestamente, para que... Bueno, ya de hecho, ya lo hizo ahorita Mario Delgado. Por ejemplo, un Santiago Creek que no ha ganado absolutamente nada de coordinador de campaña. Josefina Vázquez Mota, por favor. O sea, vaya, necesitas presentar a puro Pep Guardiola. Y la neta... No, pues presentas aquí al entrenador aquí del club donde ando, con todo respeto, ¿no? O sea, eso es a lo que voy. Yo creo que, por ejemplo, hay cosas muy interesantes, porque los conozco, y que son de los rudos que se requieren en esa campaña, como Rubén Moreira. Claro. Pero yo creo que, por ejemplo, un Rubén Moreira hubiera estado más padre en lo oscurito, para cooperar a todo lo que quisiera operar, pero no lo tuvieran ahí para estarles pegando en función de discurso. Honestamente, yo lo pienso así. Y por un lado veo eso. Margarita Zavala, pues, ¿qué le va a aportar? Vaya, traes en mucho sentido mucho cartucho quemado que no ganaron nada. Así es. Entonces, como que eso no te da confianza y te pones de pechito para que te digan los mismos de siempre. Ahí está el PRIAN, vaya, el discurso que sabe manejar muy bien Morena.
creo que, por ejemplo, en el discurso, en la presentación del equipo, la riega Xochitl Gálvez, no sé quién se haya redactado. O sea, es mucho más contundente que digas, quiero un México chingón. Ah, bueno, eso todo el mundo lo entiende. Uh-huh. A que primero digas, hay un error en el primero los pobres. Nosotros no queremos primero los pobres. No, espérate. O sea, ya te pusiste de pechito. Claro. O sea, vaya, ahí está la prueba PISA. O sea, no tenemos comprensión lectora como país, mucho menos comprensión auditiva. Necesitamos mensajes mucho más directos. No, es que nosotros queremos una clase media. Se ponen de pechito para que el discurso sea, ya ven cómo no los quieren. Claro. Son puros fifís y bla, bla, bla. Hay una gran diferencia a muchos de estos personajes, no a todos, obviamente. Pero, pues sí, dices, ah, caray, del otro lado veo a un Juan Ramón de la Fuente. Ve a un Saldívar. Sí. Entonces dices, bueno, o sea, traes más carnita para presumir, ¿no? Entonces yo sí, este equipo, pues no, entonces esperábamos a quién, a Pep Guardiola y para que saltara la cancha a Messi, Cristiano, claro. Y pues no, nos quedaron debiendo, ¿no? Nos mandaron al Tan Ortiz, que acaba de quedar eliminado con el Monterrey. Que saca su mejor delantero. Sí, sí, sí. Malas decisiones. Así de plano. Y mira, estimado Luis, hombres como Enrique de la Madrid, coordinador del plan de gobierno. Enrique de la Madrid es muy bueno. Es muy bueno, pero no es mediático y no es golpeador, no es fajador. Es un hombre técnico. Y luego Jesús Ortega, que tú dices, ¿dónde estaba Jesús Ortega? Yo pensé que ya andaba en el otro lado, ¿no? Yo pensé que ya lo habían jubilado del perro. Que ya se había jubilado, no, ahí está todavía. Y bueno, tú que eres de aquella tierra, mi querido Luis, la pregunta es, porque Xochitl Gálvez lo había anunciado. Una vez que Miguel Riquelme deje la gubernatura de Coahuila, él se va a venir. ¿Has sabido algo de eso? No, no he sabido absolutamente nada. Simplemente no ha habido una invitación formal. Hasta ese día que se corrió el rumor, no había habido ninguna invitación formal, fue lo que dijo el gobernador de Coahuila. No creo que en este momento lo vayan a subir. Digo, por ejemplo, si ahí hubiera estado distinto, si por ejemplo subes, presentas al gobernador mejor evaluado del país. Ah, o claro, exgobernador, mejor claro, dicho. Esto, bueno, ya, claro. Ya. ¿Y qué dices? Gana todas las elecciones. Ah, ok. En ese sentido, yo creo que si hubiéramos ido mucho mejor. Pero yo creo que sí, sí quedó a deber este equipo. ¿Y sabes qué es lo preocupante? Yo, ok, ya se terminó la telenovela de Nuevo León. Ya se terminó la telenovela de Nuevo León. Pero, ¿cómo se llama? Samuel hizo lo que no hizo Xochitl, ¿eh? Subir muchos puntos en muy poco tiempo. O sí. Sea, no podemos descartar la encuesta de Reforma que les daba 10 puntos en un lapso de 2 semanas. Claro. O sea, sí, podrás decidirme todo lo que quieras en función de Samuel, que no trae nada en la cabeza, que es hueco, que ve la crisis de Nuevo León, pero el impacto que tuvo en 2 semanas, ahí está. Que obviamente no creo que lo repita a otro personaje de Movimiento Ciudadano. Pero más bien lo que tenemos que hacer el análisis es que el fenómeno Samuel de 2 semanas hace más hondo lo que está pasando en la campaña de Xochitl Gálvez, ¿no? O sea, si tú me dices Rubén Moreira es una persona muy inteligente, sí. Fue el primero que hizo la estrategia para la paz, ahí está reconocido por un documental del Colegio de México, es buen operador político, bueno, de hecho ahorita ya se anda haciendo tendencia por una foto que subió no sé si la vieron con lentes negros. Bueno, yo no sabía que iba a estar presentado y subió una foto donde dice, hoy no es un día para andar con mamadas. y bueno, ya todo el mundo está haciendo este sticker y demás y se está haciendo viral la foto. Ya después, en la foto la subió como a las 9 de la mañana, la presentación fue a las 11 y ya dije, bueno, ya sé por dónde va, ¿verdad? Ese es un buen operador, honestamente, claro. Es un buen operador, pero a ver, veo gente ruda en el buen sentido, como un Rubén Moreira, como otros, pero veo gente demasiado tibia, como un querido, como una Josefina Vázquez Mota. Entonces no sé cómo van a hacer para combinar eso, no sé quién vaya a tomar las decisiones. Es ahí donde
tengo mis dudas y creo que sí queda de ver el equipo que presentó hoy Xóchitl Gálvez. Y perdón, un apunte rapidísimo, 10 segundos, nada más también con este tipo de dato de que Santiago Krill estaba desaparecido y cuando Xóchitl Gálvez anuncia que Riquelme va a su equipo, Santiago Krill, que nadie sabía dónde estaba, salió ese día a decir, no es cierto, a contradecir a su candidata. Sí. A su precandidata. A ver, ¿tú qué requieres, Lorenzo, David? ¿Necesitas un líder o una líder? Xóchitl lo que menos está mostrando es liderazgo. Uh-huh. Porque fíjate, en ese sentido, recordando esa anécdota, y lo comentaba con un muy buen amigo aquí, columnista ya de la capital de Santiago, Vanguardia, Luis García Busay, normalmente chateamos, y precisamente cuando eso, pues yo le decía, espérate, y voy a usar el ejemplo con ustedes. Ah, no, pues sí, va a venir Miguel Riquelme. Sí, que venga, lo vamos a sumar. Oye, pero ¿quiere David Mendive? Sí, también. Y Lorenzo, ah, sí, también. Y Luis Guía, espérate, o sea, no es así, güey. O sea, dale su lugar a quien cada quien tenga. Y con el dolor de tu corazón, pues ¿sabes qué, Santiaguito Krill? No ganas absolutamente nada, pues con la pena. Claro. O sea, no hay un golpe de timón. No. Y tú ves la encuesta de Reforma y ves la encuesta de Financiero con algunas diferencias, uh-huh. Pero estás hablando en promedio de 20, 25 puntos de diferencia, que son un chorro, ¿eh? Claro. Sí, por supuesto, porque necesitas algo que le dé un vuelco a esta precampaña, uh-huh. En donde Xóchitl lleva 2 meses así, parejita. No cambia absolutamente nada. Llega Samuel García en 2 semanas... Empezó a cambiar la dinámica del Movimiento Ciudadano, empieza a subir en las encuestas, luego se avienta, ajá, esta mala telenovela en su estado de Nuevo, uh-huh, León, abdica de la precandidatura, se queda ahí por los líos, etcétera, etcétera. Eso es lo que tendría que estar haciendo Xóchitl, irrumpir así, pero con ese equipo, y luego dices tú, exacto, Luis Enrique, de perdedores. Vázquez Mota pierde la presidencia en el 2012. ¿Sí? Santiago Krill no ha ganado una elección en su vida. Margarita Zavala, que quería ser candidata a la presidencia, no. Reniega, se sale del PAN, luego regresa y está ahí. No se les ve en dónde. Ahora, por la otra parte, ¿quién sí estuvo muy contento de que Samuel no siguiera? Pues ellos, justamente, porque Samuel les estaba robando los puntos que perdían, y ayer lo veíamos en la encuesta esta de Reforma, donde los 2 puntos porcentuales que pierde Xóchitl los rescata Samuel García. Así que los primeros que se quitan un tanto de presión al que no vaya Samuel son los del frente. Queda la posibilidad, desde luego, de que el MC no tiene un candidato ni que pareje con la detonación que prometía Samuel García, no para ganar, pero sí para ser protagónico y para alcanzar, no al frente en el global de los votos sumados PRI-PAN, pero sí alcanzar cuando menos a uno de estos dos en votos puros, solo para el PAN o solo para el PRI. Y rapidísimo, digo, como tú decías, Luis, el PAN se pone de pechito porque una vez que pasa lo de Samuel y que ya no va a ser el candidato, Xóchitl se lanza a invitar otra vez a Movimiento Ciudadano. Sí. Y entonces Dante Delgado dice, repudiamos al PAN. Y ahora con más razón, vaya, si el PAN ya no era tema, se meten para hacer tema en ese sentido. Se meten para hacer tema, pero aparte haces una invitación donde luces desesperada, ¿estás de acuerdo? Claro, que necesito lo que sea. Claro. O sea, vaya, entonces no era tan débil, ¿verdad? Lo necesitas. Eso por un lado. Coincido con lo que decía David, necesitas una campaña totalmente disruptiva. Solo aquí habría que ver que hicieran eso disruptivo en enero para que se nos olvide con la fiesta de Navidad y demás lo mal que han hecho hasta ahorita, y en enero borrón y cuenta nueva. Pero incluso te voy a decir una cosa, David y Lorenzo. Si Movimiento Ciudadano lanzara a Patricia Mercado y fueran puras mujeres, Patricia Mercado se va a llevar de discurso a Xóchitl Gálvez, Por supuesto. No, claro que no va a ser el fenómeno Samuel en redes y demás, pero en función del discurso, en los debates, no quiero ver cómo le va. Y insisto, yo no veo a una persona líder, porque
pues nos siguen contando la historia de las gelatinas. Y fíjate, sí, yo vi el documental, no lo vi todo, dura como 40 minutos y lo vi 20 minutos el de Claudia. Hay un equilibrio en que te presentan lo emocional, rescatan ciertos personajes, obviamente para colgarse de ellos, como Cuauhtémoc Cárdenas, obviamente López Obrador, todas estas luchas de la izquierda. Se ve como una mamá trabajadora que batallaba que para ir a estudiar y que todo, como la historia de todas, pero ya también se ve presidenta en las partes serias diciendo el discurso. Entonces, yo creo que eso lo están haciendo muy bien hasta ahorita en el equipo de Claudia, jugando con el librito, pero ya bien presentándola como una lideresa. Sí, trabajaron en, una líder, en mejor el papel dicho. En el papel de ella, sí, que es el papel de presidenta. Cuidando la ventaja, sí, conservadoramente, para no meterse en líos, no meterse en problemas, pero ya está ella en esa tonalidad. Y no veo a Xochitl como una candidata virtual de oposición real, pensante, ese es el punto, pensante, no belicosa. No solo pelear y pelear porque sí, no, sino carente incluso muchas veces de los argumentos y con la seriedad que debe tener alguien que pretende llevar la batuta de este país. Y fíjate, hablando de Sheinbaum, ¿qué ha salido de ella en estos días? Absolutamente nada, pero no lo necesita. No, lo último que supimos fue que se casó. Esa fue la última noticia, ¿sí? Es lo que les decía, si tiene tiempo de andar haciendo podcast. Sí, así es. Y hace una campaña, te da tiempo para hacer podcast. Sí, o que tienes todo resuelto o que no tienes idea. Exactamente, y yo creo que en este caso obviamente es lo primero. Desde luego. Wow, puede ser por ahí, puede ser. Pues bueno, no hubo sorpresas en el Dream Team. No, de Xochitl. No, realmente no. Nos iban a presentar un equipo resto del mundo, así una selección top, y no, quedó muy, muy fregada. Como que ni la clasificación al Mundial andan alcanzando. No, ¿sabes qué? Te necesitábamos a Real Madrid, nos presentaron Honduras. Qué bueno que lo dijiste, Cruz Azul. Pues todavía. O sea, ya anda. Algunos elementos destacables, pero como equipo todavía no da. Sí, y esto es de equipo. Es de conjunto. Exacto. Justamente. Nos da la última pausa, regresamos con más en Proyección Política. México está renaciendo, con prosperidad compartida, con democracia, derechos y libertades, con inversión para el bienestar, donde la seguridad se procura con justicia. No queremos reconciliarnos con la corrupción y los privilegios. Regresar al pasado no es opción. La grandeza de México está en nuestro pueblo, cultura e historia. Estoy orgullosa de ser parte de la transformación, orgullosa de ser mexicana. Sigamos construyendo el mejor México posible. Claudia Sheinbaum, presidenta, por la candidatura de Morena. Por la paz, por la libertad, por nuestro país. Cambiemos el rumbo. Aguascalientes prioriza la seguridad. Su policía es hoy una de las 5 mejor evaluadas de México. Chihuahua es líder exportador y regresaron las estancias infantiles. Guanajuato tiene uno de los mejores sistemas de salud a nivel nacional. Querétaro es el segundo estado más competitivo del país. Yucatán es de los primeros estados con mayor tasa de empleo. Todos tienen algo en común. Todos están gobernados por Acción Nacional. Cambiemos el rumbo. Con los gobiernos de Morena, los apoyos llegan directo al pueblo. Todas las personas adultas mayores de 65 años reciben una pensión que sigue en aumento. 12 millones de estudiantes tienen becas para continuar con sus estudios. Hay apoyos para campesinos y pescadores. Y la salud es un derecho universal. Con el humanismo mexicano se busca el bienestar de quienes más lo necesitan. Morena, la esperanza de México. Ven y conoce Mina El Edén en el Centro Histórico de Zacatecas, donde la tradición y la diversión se fusionan para dar paso a un centro turístico que no puedes dejar de visitar. Club nocturno, bar, galería, museo, recorrido subterráneo, eventos sociales y mucho más. Informes al 492-922-3002. Convierte tus sueños en experiencias inolvidables. Mina El Edén.
Mega ya es 100% fibra en tu ciudad. Ahora navegarás a mayor velocidad en internet y disfrutarás la verdadera televisión interactiva. Contrata tu triple pack con internet a 150 megas de velocidad y televisión interactiva. Juntos por 510 pesos al mes, Netflix incluido. Mega ya cambió. ¿Y tú? Contrata en mega.mx. Es el momento de estar bien informado, de escuchar lo que nadie se atreve a decir. Radio Cañón presenta NTR, con toda la experiencia y el profesionalismo del periodista Guillermo Ortega Ruiz. Más de 30 estaciones a lo largo y ancho de la República Mexicana, enlazadas a través de la señal de Radio Cañón, para que tú puedas estar informado. De lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, Informativo NTR, por Radio Cañón. Estamos de vuelta, amigos y amigas de Proyección Política. Y bueno, aquí algunos de los comentarios que puedo alcanzar a ver. Enrique Mendoza Peinado, amigo Enrique. Muy buenas tardes, no te enojes, amigo Enrique. Dice, ya son más de 5 años y todo proyecto son un fraude. Y solo para llenar los bolsillos de sus hijos y ya son millonarios. Que alguien me explique, ahí está su austeridad. No te enojes, estimado amigo. Anastasio Huereca Nájera, estimadísimo, muy buenas tardes. Respecto a los Murat y Corral, recordemos que vivir fuera del presupuesto es vivir en el error. Efectivamente, estimado amigo Anastasio, así es. Josefina María Mendívil Quillones, como siempre, fuerte abrazo y bendiciones. Querido amigo Chuy Núñez, muy, muy buenas tardes. Pepe Villarreal, estimadísimo amigo y maestro Pepe Villarreal, muy buenas tardes. Hablando de educación, se nos dice alguien que cree saber de educación con 27 años en el magisterio. El nivel secundaria, hay muy buenos estudiantes. Tengo la firme idea de que podemos mejorar. Hay confianza en los niños. Claro que sí, por supuesto. Esto es una cuestión de sistema, pero de que entre los niños, las niñas, los jovencitos, hay talentos y hay ganas, claro que lo hay. El sistema es el que se tiene que hacer algo con él. Mi queridísima amiga Kikey, qué milagro, queridísima Kikey, que te asomas a estos barrios, estás por ahí todavía. Fuerte, fuerte abrazo para ti. Gracias a todos los que nos acompañan en Proyección Política. Marco Antonio Adame es un hombre que ha entregado su vida a la política y otras actividades, incluso religiosas. De los de la vieja guardia. De los de panistas de adeveras, sí, claro. Por cuestión doctrinal, por cuestión ideológica. Fue el primer gobernador no priista de Morelos. Así es. A mí me tocó conocerlo antes de esa etapa como gobernador por Acción Nacional. En un grupo apostólico, Testimonio de Esperanza. Testimonio. Él era el líder nacional de ese movimiento cuando organizaba Testimonio de Esperanza las marchas en el Cerro del Cubilete de Cristo Rey, las marchas nacionales. Era de los oradores principales. Llegó a venir a Durango, me parece que en el 91, por ahí, con una cruz, la Cruz de la Juventud, sí, que andaba en procesión, cierto, por todo el país. Sí. Ahí estuvo en Catedral junto con parte del equipo, viajaban en un camión con esa cruz, haciendo el recuerdo de la primera cruz en América, la que trajo, sí, Cristóbal Colón. Jessica, ¿verdad? Sí. Leonardo, mucho gusto, ¿eh? Ahorita entramos, la parte, ¿sale? De arriba de la mucho cruz, cortada en un ángulo casi de 45, sí, grados. Un hombre, pues, de política. Su hijo era senador suplente de Mancera. Así es. Mancera, durante el proceso interno, deja el lugar. Llega su hijo, Juan Pablo. Juan Pablo, obviamente, por alusión a Juan Pablo II. Sí, claro. Con cáncer. Pone dos iniciativas en el Senado bastante interesantes, relacionadas justo con cáncer. Y hoy Marco Antonio Adame, su padre, ha dado a conocer en Twitter que su hijo perdió la batalla contra el cáncer con un mensaje tan profundo, tan fuerte, tan difícil para una situación como esta. Sí, durísimo. Solo quien lo vive lo puede entender. Pero sí, fíjate, así como lo dices, mi querido David, hay que ver el tipo de palabras de un hombre de fe, porque Marco Antonio Adame lo es. Esto fue lo que él publicó en Twitter: con profundo dolor y esperanza en la vida eterna,
Unido a su familia, a mi esposa y a mis hijos, les comparto que mi hijo Juan Pablo Adame descansa en paz. Damos a Dios, gracias a Dios por su vida, una vida bien vivida. Nos encomendamos a sus oraciones. Jovencísimo él, muy, muy joven. Y sí, esas dos iniciativas que él propuso en beneficio de las personas con cáncer, incluso de las personas que cuidan a personas con cáncer. Pero fíjate, esto pasó el 29 de noviembre anterior. Josefina Vázquez Mota leyó una carta que envió Juan Pablo. Híjole, y es durísimo. Hay que ponerse en su lugar. Esta carta se llama Un vaso de agua fría. Y en ella Juan Pablo hablaba de la dificultad que tenía para él beberse un vaso con agua fría por el deterioro de su cuerpo. Y fíjense, les pedía a sus compañeras y compañeros disfrutar de un vaso de agua fría por él, porque él ya no podía, ni siquiera eso. Algo tan ordinario. Fíjate nada más. Como beberse un vaso de agua fría. Y en esas cosas tan de todos los días. Cuando sí. No tenemos algo extra como una enfermedad así, no lo tomamos en cuenta y no lo valoramos. Ni nos damos cuenta. ¿No? Tenemos lo pasamos por alto. Lo tomamos y se acabó, vámonos a lo que sigue. Ahí está. Muy parecido, Juan Pablo, a Marco Antonio Adame. Sí, 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 muy, muy parecido, claro que sí. Bueno, descanse en paz. Apareció una encuesta en este quinto año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, comparándolo con sus antecesores en cuanto a la aprobación y desaprobación. ¿Sí? Cuando, por ejemplo, Peña Nieto en su quinto año tenía 25 puntos de aprobación. Ay, nos los saltamos. Aprobación, pobre. Por decirlo de alguna manera, vaya. De caridad. Contra 73 de desaprobación. Ve nada más. Ernesto Zedillo Ponce de León, mira que no le iba mal en el quinto año, no, después de aquella crisis económica del 94, 67 de aprobación, 26 en negativos, Fox, 62 en aprobación, 27 en negativos, Felipe Calderón, se defendía con un 64% y 29 de desaprobación, y Andrés Manuel López Obrador, 62 de aprobación contra 37 que no lo aprueba. Esto lo publica Reforma. Pues mira, quinto año, no va mal el presidente, ciertamente tiene más puntos porcentuales de desaprobación que Fox, que Calderón, que Zedillo. No había redes sociales en aquel entonces. No. Creo que ese puede llegar a ser un factor importante y que pese a las redes, pese a la información que tenemos, hoy tenemos muchísimo más acceso, incomparable al 2000 cuando deja Ponce de León la presidencia, que me parece que ahí son factores que debemos de tomar en cuenta para esta evaluación y esta comparación. Sí, y luego así rapidísimo, porque ya nos estamos yendo, pregunta que me parece interesante, ¿cuál debería ser la prioridad del presidente en su último año? El 39% dice mantener la estabilidad económica, para el 34% reducir la inseguridad y para el 23% garantizar elecciones limpias e imparciales. Y 62% creen que el presidente, una vez que deje de serlo, va a seguir influyendo en la política nacional. Prácticamente las terceras partes. La otra tercera, el 31%, dice que no. ¿Tú estás en las dos terceras? Sí, claro. López Obrador va a seguir ahí. Por supuesto. Ahora, que también hay algunos visos de que Claudia no está... sí, señor presidente. ¿No? Y eso lo podemos ver ahí en la Ciudad de México, en el momento en que García Harfuch, que era la carta fuerte de Claudia, no fue designada como candidato al gobierno de esa entidad, sino Clara Brugada. Así es. La carta de Andrés Manuel. Sí, ese es el capítulo interesante que viene. Me parece que ahí es en donde se puede abrir una distancia, una separación entre Claudia y Andrés Manuel. Sí. Que me parece que sería muy sano. No, por supuesto. Ya, darle continuidad a políticas, a becas, a todos estos temas, me parece que también va a ser algo elemental en el gobierno de, si llega a ganar, de Claudia Sheinbaum. Pero la separación eventualmente tendría que ser. Tendría que ser, sí. Nos vamos con la respuesta. Vamos, gracias. Les agradecemos mucho su compañía. Nos vemos mañana miércoles, si Dios quiere, 6 de la tarde, en el 104.5 de FM, Vida Romántica, y desde luego en Canal 12. ¿En dónde más?